El Servicio Provincial de Restauración de la Diputación de Castellón ha concluido sus trabajos de recuperación de un total de 25 piezas de orfebrería del Museo Catedralicio de Segorbe. Los trabajos que se han llevado a cabo junto al IBCR, de Cultura Arts Generalitat, ha permitido restaurar 14 cálices, una corona de la Virgen, un viático, tres portapaces, un copón, un remate de bastón, un tríptico del altar portátil, una caja de reliquias, un relicario, y una concha bautismal. El diputado de Cultura, Héctor Folgado, ha destacado en el acto de presentación de estas obras la importante labor que realizan estos especialistas en recuperar el atractivo de piezas históricas de la provincia de Castellón, que sin duda contribuyen también a enriquecer el patrimonio cultural e histórico de los pueblos, mejorando su atractivo turístico. Cabe señalar que el estado inicial de estas piezas revertía mayor dificultad de restauración, ya que son un conjunto muy variado, con distintos tipos de alteraciones sobre distintos materiales. El proceso de restauración ha conllevado la eliminación, en primer lugar, de la suciedad y restos de carbonato cálcico con medios físico-mecánicos. A continuación, se eliminó la sulfuración de la plata de todas las piezas a través de una limpieza química con agentes quelantes y con medios mecánicos suaves. Posteriormente, estos tratamientos se neutralizaron y se secaron las obras mediante estufa de aire caliente. A partir de este momento se procedió a la restauración específica de cada objeto en función de su material y de las alteraciones sufridas en cada uno de ellos. Así, por ejemplo, en el caso de presencia de óxido de cobre se aplicó una limpieza puntual y posterior protección para que no se pueda repetir el proceso de oxidación. El Patronato Local de Turismo de Segorbe, compuesto por 27 representantes de diferentes asociaciones, representantes políticos de cada partido del ayuntamiento y del sector empresarial turístico realizó el miércoles 18 de diciembre su reunión ordinaria cerrando el año 2013 y dando cuenta de la planificación de 2014. Bajo la presidencia del alcalde Rafael Calvo y la vicepresidenta, la concejal de turismo Soledad Santa María, el gerente Miguel Bolumar expuso los datos referentes a la memoria de actividades económicas del año 2013, como son la explotación de las piscinas de verano, la gestión de los museos, los datos recogidos en la Turisinfo que han superado a fecha 15 de diciembre las 22.000 personas que han pasado a solicitar algún tipo de información. Este dato es significativo puesto que se ha igualado datos del 2002 cuando tuvo lugar la exposición de la luz de las imágenes. Se trató el tema del producto gastronómico, la promoción del municipio y todos aquellos eventos que se han realizado o en las que ha colaborado como el mercado medieval o las jornadas de la red Turisinfo. En cuanto a las previsiones de 2014. Volumar explicó los presupuestos para turismo, así como la gestión prevista para el próximo año. Adelantó como novedad la creación del Museo de Personajes Ilustres Segorbinos, ubicado en la segunda planta del edificio de San Antón. Por su parte, el alcalde Rafael Calvo explicó el tema de los eventos que se han realizado en Segorbe durante este año 2013 y la previsión para 2014 e incluso 2015. El producto eventos, la realización de jornadas, congresos o competiciones, ...competiciones deportivas a nivel nacional e internacional... ...es importantísimo para el municipio... ...por la repercusión económica que tiene... ...eventos que requieren de infraestructuras... ...donde realizarlos y que se gorbe en la actualidad cuenta con ellas tanto a nivel cultural como el teatro serrano como a nivel deportivo con la ciudad deportiva y centro acuático estos eventos llenan alojamiento restauración y fomentan el comercio por lo que es fundamental apostar por ellos en el plano turístico Calvo adelantó que se está trabajando la organización de un congreso de turismo de interior para realizarlo en Segorbe todavía no se sabe si será a nivel nacional o internacional para finalizar la propuesta del presidente del patronato se propuso para el premio al mérito turístico 2013 a la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador por la apuesta y comercialización del aceite de oliva extra y la promoción turística que hace del municipio en su política de internalización, como en el amplio palmarés de premios que tiene en su haber. Esta propuesta se aprobó por unanimidad de los miembros. El Gobierno central obliga a 36 municipios de la provincia, 6 del Alto Palancia y 2 del Mijares, a actualizar los valores catastrales... de los bienes inmuebles urbanos del término aplicando los coeficientes de actualización que establece la ley de presupuestos generales del estado para el año 2014 se trata de localidades en las que la dirección general de catastro encuentran diferencias sustanciales entre los valores actuales de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los vigentes en la actualidad estos desequilibrios los ha detectado en aquellos municipios en los que la entrada en vigor de su ponencia de valores se produjo por una parte entre los años 2006 y 2008 y por otra en el año 2003 o en los anteriores. De las 36 localidades castellonenses afectadas por esta medida en el Alto Palancia y Mijares, afecta a Aljimia de Almonacid, Almedíjar, Bejís, Gaibiel, Geldo, Higueras, Montán y Val de Almonacid. La orden que fue publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado entra en vigor y surtirá efecto desde el 1 de enero de 2014. La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha convocado los premios extraordinarios de formación profesional correspondientes al curso 2012-2013 que reconocen las mejores trayectorias académicas del alumnado en este nivel educativo. La finalidad de estos premios que se conceden con carácter anual es premiar de manera oficial a los estudiantes más brillantes que han destacado en los niveles de formación profesional de grado medio y superior de cada familia profesional de formación profesional para participar los alumnos deben estar matriculados en centros docentes sostenidos con fondos públicos y reunir los requisitos de haber finalizado sus estudios de ciclos formativos de grado medio de grado superior en el curso académico 2012 2013 y de haber obtenido una calificación final de ciclo igual o superior a 85 se concederá un premio extraordinario de grado medio y un premio extraordinario de de grado superior por familia profesional. Asimismo, la fecha de inscripción para optar a los premios finaliza el próximo 21 de diciembre. El tribunal tiene en cuenta, a la hora de otorgar estos premios, además del expediente académico, otros méritos académicos o profesionales y valorará, asimismo, su vinculación con los estudios cursados y títulos o certificados de cursos de idiomas. El alumnado que obtenga el premio extraordinario recibirá un diploma acreditativo y le será anotada esta distinción en su expediente. Además, la obtención del Premio Extraordinario de Formación Profesional de Grado Superior podrá dar opción, en su caso, a concurrir previa inscripción al correspondiente Premio Nacional. Este verano, un grupo de amigos de Segorbe, actualmente desempleados, decidieron juntarse porque les apasiona el mundo audiovisual. De esta forma surgió el grupo Bataste. Durante este verano se juntaron con la intención de rodar un cortometraje. Con las aportaciones de cada uno de ellos fueron dando forma al proyecto y con grandes dosis de ilusión y compromiso consiguieron terminar su primer trabajo. De esta forma nació Un Mal Día, a nombre del primer cortometraje y del que están muy orgullosos. Esperan seguir aprendiendo y disfrutando como lo han hecho con este cortometraje, así que amenazan con volver de nuevo con más proyectos para el futuro. Esperan que les guste y disfruten como han disfrutado ellos viéndolo. El campeonato de España de ciclocross que se celebrará en el circuito del Parque de la Esperanza de Segorbe del 10 al 12 de enero de 2014 ya tiene horarios. El viernes tendrá lugar la prueba de relevos por federaciones autonómicas en las que participarán cadetes, junior, féminis, sub-23, élite y un máster de las categorías máster 30, 40, 50 y 60. Al día siguiente, el sábado, las pruebas comenzarán con la categoría de máster 50 y 60 para dar paso después a las de máster 40 y féminas de todas las categorías, cadetes, junior y élite. La tarde estará reservada para los máster 30 y los sub-23. El domingo arranca la jornada con la prueba de escuela... seguidas de los cadetes, junior y finalmente la prueba Reina de los élite. La oficina permanente y el control médico estarán ubicados en el Parque de la Esperanza, en el albergue de la Esperanza. El circuito del Parque de la Esperanza de Segorbe será testado antes concretamente con motivo de los Campeonatos autonómicos de la Comunidad Valenciana el próximo 5 de enero. Se trata de un recorrido de 2.850 metros de carácter mediterráneo y con 210 metros de asfalto, incluyendo los 110 metros de la recta de meta, en el que habrá un tramo de escaleras de 25 escalones cuando se lleva casi un kilómetro de recorrido, una zona de tablones y un búnker de arena. El aparcamiento estará situado en el polígono industrial que se halla junto al circuito mientras que la oficina permanente y el control antidopaje se ubican junto a la línea de meta.